aquí está el Palacio Municipal, en esta avenida principal. Acá al otro lado un edificio antiguo, allá al fondo la iglesia. Aquí me decían que el presidente municipal pues tiene su Lamborghini y también unas patrullas pues muy, muy lujosas. No sé, vamos a ver si nos dejan entrar. En algunos lugares no permiten la entrada, pero en otros lugares sí. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Siendo gobernador del estado, el ciudadano Agustín Arroyo y diputado local, doctor Cayetano Andrade, el 23 de abril de 1929 se elevó a Moroleón la categoría de ciudad para conmemorar el importante acontecimiento. Se coloca el presente. Una ciudad que pertenece al estado de Guanajuato. Por cierto, como dato extra, este estado solo tiene 46 municipios. De donde yo soy, que es Michoacán, hay 113 municipios. Y hay otros estados que tienen mucho más. Por ejemplo, creo que Oaxaca tiene 570. En cambio, las Bajas Californias tienen 7 y 5 respectivamente. Bueno, pues Moroleón fue fundado en 1845 con el nombre de Congregación, pero años más tarde fue nombrado Moroleón por los moros, que eran pobladores del Rancho del Moro en Yuriria, y León en honor al general Antonio León, que fue un militar que combatió en el batallón guanajuatense. Se dice que Moroleón es la quinta ciudad con mejor calidad de vida de todo el estado de Guanajuato. Yo particularmente guardo muy buenos recuerdos porque en mi adolescencia, cuando vendía diversa mercancía, me venía aquí a venderla casa por casa y la verdad me iba muy bien. Además, la gente es siempre muy amable. Aquí habitaban los chichimecas, pero no hay que olvidar que también fue un territorio purépecha que incluso alcanzaba a Celaya y a Acámbaro. Cerca de aquí hay un lugar que se llama Curumbatío, donde se descubrieron varias figuras de cerámica dentro de unas minas, de ahí el nombre de las minas de los monos. Pero curiosamente los niños las utilizaban para jugar y las rompían fácilmente sin conocer su valor histórico. Es muy probable que tú tengas al menos un suéter hecho en Moroleón, porque esta es una ciudad industrial textil de las más importantes del país. En uno de los templos se encuentra un Cristo negro que trajeron desde Guatemala. Según sé, es réplica del patrono de Esquipulitas, que es una ciudad de aquel país. Su fiesta es en enero y es la más grande que hay en todo el año. Pudiera pensarse que por la actividad económica no hay tantas personas que tengan la necesidad de viajar a Estados Unidos para trabajar allá, pero la realidad es que la población de Moroleón disminuyó por la alta intensidad migratoria hacia el país vecino. Anteriormente ya presenté algunos videos de Moroleón, por ejemplo el de la zona comercial, la cual está entre las calles Colón y Peatonal, donde venden todo tipo de ropa, además de colchas y tejidos. Como atractivos turísticos está el Jardín Hidalgo, que es la plaza principal, el Cerro Amoles, uno de los tres zoológicos que tiene el estado de Guanajuato, y un parque extremo para skateboarding. Hay una campana de 1906, tiene la fecha de hecho de junio de 1906.
Bueno, pues estos son los portales de aquí de Moroleón, adornados por este carrazo también en rojo, qué padre. Y aquí es la plaza principal, que está frente a la iglesia. Y aquí en los portales pues hay mucho de cafés y de restaurantes. Vamos a ver qué hay por acá de este lado. Sí hay estacionamientos, sí está muy fluido el tráfico. Aquí hay muchísima gente en moto. Hay motociclistas aquí. Y esta, que es la iglesia. Acá el, la plaza. Con sus típicas palomas. Hace mucho tiempo que no venía por acá, por esos rumbos. Se erigió ese monumento en el cuarto periodo constitucional del gobernador del estado. Moroleón. Moroleón al inmortal Hidalgo. Y este que es el kiosco. Es una plaza típica de provincia, muy bonita. Sus fuentes, aquí este arbolito, forma de jirafa, acá hay otros que los adornan. Antes estaba en forma de hongo, yo por ahí recuerdo eso, seguramente está en alguno de los videos, las veces que llegué a venir por acá. Esta es la plaza y está ahorita muy, muy cálida. Se recordará, en un video nosotros estábamos por aquí y aquí en el kiosco, en este, estaban tocando música, unas orquestas. Ya tiene buen rato, ¿eh? Vamos a ver qué más hay por acá de este lado. Ahorita como es domingo, pues está el tráfico muy... hay poco tráfico. Y hay lugares en donde estacionarse. Algo para comer. Acá está otro monumento también, que dice al inmortal eclesiástico de Moroleón, Francisco Quintana. Ese lado hay cafés, juegos. Bueno, pues voy a comer ya una nieve porque se me antojó. Es aquí de varios sabores y aquí están los precios. Es en los portales frente a la iglesia, que es la plaza principal. Vamos a probar. Bueno, pues ya compré yo una nieve de ciruela y hawaiana. Estaba muy buena, ¿eh? Muy refrescante porque ahorita hace mucho, mucho calor. Órale, con escolta. Bueno, me he regresado porque ahora voy a comer esta nieve que es de limón y ciruela.
Ya aquí en el atardecer se va haciendo una verbena, aquí llegan varios puestos. Ahí escuchamos las campanas. Y bueno, pues ya la gente se empieza a reunir. Más allá adelante hay un parque, el Parque Juárez, donde también hay personas que se reúnen. Sin embargo, está un poquito ya retirado de aquí. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que es Moroleón, una ciudad muy tranquila, provinciana, muy agradable, un clima muy bonito y por supuesto de una industria textil bastante atractiva para el comercio y para todas las personas que pues buscan comprar la ropa. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, ojalá que te haya gustado, y dimos un paseo muy bonito por esa ciudad de Moroleón y también llegamos a tocar tierra de Uriangato. Así que bueno, pues ojalá que te haya gustado, no olvides darle like al canal y también suscribirte, y gracias por unirte a esta gran comunidad. Te recuerdo que todos los lunes aquí en esta ciudad hay un tianguis, que es un tianguis nocturno. Aquí hay venta de ropa de la mejor calidad y es la más económica que puedes llegar a encontrar, así que puedes venir a visitarlo. Ojalá un día podamos nosotros venir en la noche a visitarlo un lunes. Entonces ojalá que te haya gustado, gracias por tu like y nos vemos la próxima.